De dónde son también, así nos vamos conociendo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de Neuquén, de Doctor Barrio Nuevo. ¿De dónde es? Nacido y criado en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Nacido y como criado en dicen en el Córdoba. campo, ¿no? Nacido y Le criado. Soy quiere cordobés, como decía Rodrigo. Cordobés. Rodrigo, ¿quiere contarnos un poco de usted, profe? Qué aburrido, ¿eh? Un poco. Pero básicamente lamento muchísimo no poder ver a los alumnos, a los ingresantes a la Facultad de Derecho. A todos les doy la bienvenida en mi nombre y en nombre de la institución que en este caso me toca representar. Realmente todos los años nos ponemos muy contentos porque los jóvenes nos siguen eligiendo. A pesar de que por ahí la abogacía no tiene la mejor prensa, ¿no? Ni la abogacía, ni la justicia, ni los jueces. Realmente hoy pensaba, cuando me preparaba para esta reunión, que algunos de ustedes hasta deben tener algunos sentimientos masoquistas. No sé si saben lo que es ser masoquista. Pero masoquista es disfrutar, digamos, con el dolor, con el sufrimiento. Porque si uno ve y escucha un poco lo que la sociedad piensa de los abogados, ¿qué dicen de los abogados? Que somos todos unos chantas, que somos todos unos chupasangre. Yo tenía un profe en primer año que decía que los abogados éramos las aves negras de un edificio blanco, porque nuestro edificio de tribunal es bastante clarito, casi blanco. Y esto no es de ahora, ¿no? Habrán escuchado hablar de los abogados, de los jueces, de la corrupción, etcétera. Y como les decía, esto no es de ahora. Fíjense ustedes, una revolución tan importante como la Revolución Francesa de 1700 y pico, 1790, fue muy exitosa. Fíjense que de ahí viene la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, base de los derechos humanos, que hoy nos llenamos la boca con eso. Y sin embargo, los que gestaron esa revolución, al poco día de haber triunfado, ¿qué hicieron? Prohibieron una profesión. ¿Saben qué profesión prohibieron? La de los abogados. La de los abogados. Principios del siglo XIX. Revolución acá en la Argentina. La revolución de 1810. Triunfa la revolución. ¿Qué hicieron? Prohibieron a los abogados. Ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, la revolución rusa, la revolución bolchevique, ¿qué hicieron? Prohibieron a los abogados. Se suponía que los abogados le hacían mal a la revolución, que los abogados le hacían mal al pueblo, que los abogados le hacían mal, en definitiva, a la sociedad en su conjunto. Pero ¿qué pasó en los tres casos? A los poquitos días empezaron a llamar a los abogados de nuevo. ¿Y por qué? Y porque somos necesarios. Porque somos necesarios. Por eso les decía al principio que nos llena de alegría que nos sigan eligiendo y que sigan eligiendo esta carrera, a pesar de todos los malos comentarios que hay. Porque en el fondo, si lo estamos haciendo, a pesar de que algunos lo pueden hacer pensando que que cuando obtengan el título van a tener mucho trabajo y van a ganar mucha plata con esta profesión, dejando al margen eso, que después en todo caso hablamos un poco de eso, tenemos la idea, la sociedad tiene la idea de que el derecho es necesario, de que el sistema de normas que regule la convivencia es necesario. A lo mejor funciona mal, funciona regular, etcétera.
pero es necesario. Sin un sistema de normas, lo que impera es la ley del más fuerte. Es decir, los que tienen más poder, los que tienen más fuerza, imponen sus decisiones a los demás según su libre arbitrio. Es decir, sin ninguna regla, sin ningún trazo de justicia. A pesar de que la ley no es siempre justa, por lo menos tiene la aspiración de generar equilibrios en la sociedad y frente a los conflictos, se supone que la ley es una regla que de algún modo establece un equilibrio independientemente de quién sea más fuerte y quién sea más débil. Y esto va atado a lo que se llama el Estado de Derecho. ¿Y por qué llaman a los abogados? Y porque necesitaban que alguien sepa manejar la herramienta. Si a usted se le rompe un auto, va al mecánico. Si usted está enfermo, tiene que ir a alguien que sepa un poco de cómo funciona el cuerpo humano. Entonces va al médico. Y pareciera ser que cuando hay conflictos en una sociedad, los técnicos, los especialistas en manejar las normas, pero fundamentalmente en tener elementos para solucionar conflictos de intereses, somos los abogados. Estamos preparados para eso. Sin embargo, a pesar de que somos necesarios, insisto, se genera todos esos comentarios negativos en torno al ejercicio de nuestra profesión. Entonces realmente tenemos que ser muy fuertes, estar convencidos de la utilidad de nuestra formación, de nuestra preparación y seguir adelante. A pesar de que digan lo que digan, el derecho como herramienta social y junto con esa herramienta los abogados, somos los que de algún modo podemos garantizar un mínimo de orden en la sociedad. Sin derecho no hay ninguna posibilidad. Con el derecho nace la esperanza de un mundo ordenado, de un mundo justo, de un mundo en paz. Esto no quiere decir que sí o sí se va a lograr o lo logramos, pero al menos surge, insisto, la esperanza de un mundo con esas características. Y a eso estamos llamados quienes elegimos estudiar abogacía, a seguir contribuyendo para que eso se logre. Y puede pasar que ejerzamos nuestra profesión en distintos ámbitos. Puede ser que lo hagamos en forma liberal, como se dice, defendiendo, patrocinando a ciudadanos. Puede ser que lo hagamos desde el lado de la administración de justicia, como jueces, como funcionarios judiciales, como empleados, etc. Puede ser que lo hagamos como escribano, puede ser que lo hagamos como asesores de empresas privadas o del Estado. Puede ser que nos dediquemos a investigar. Puede ser que nos dediquemos a la docencia en cuestiones jurídicas. Puede ser que asesoremos ONG, organizaciones sin fines de lucro, que realizan actividades en general para todo, etcétera, etcétera, etcétera. Los ámbitos en el cual se puede ejercer la profesión de abogado son, yo diría, casi infinitos. Y esto es lo que nos abre una gran expectativa. ¿Por qué? Y bueno, porque hay muchísimos abogados. Esto también se lo tenemos que decir. Hay muchísimos abogados. Hay mucha gente que ha accedido al título de abogado. Pero sin embargo, siguen siendo necesarios buenos abogados. Buenos abogados en el sentido de buenas personas que ejercen la abogacía y personas bien capacitadas técnicamente para ejercer la abogacía.
Y les aseguro que de eso no hay tanto. Repito, buenas personas que ejercen la abogacía y personas altamente calificadas desde el punto de vista técnico para ejercer la abogacía. Insisto, esto es lo que de algún modo renueva las esperanzas de poder acceder a un título y de vivir dignamente del ejercicio de la profesión. No hace falta ser un chanta, ser un delincuente, ser un tramposo, ser un coimero o dejarse coimear para poder vivir bien del ejercicio de la profesión. Sigue habiendo trabajo, especialmente para los que reúnen esas dos condiciones que les decía recién. Buenas personas, bien capacitados técnicamente para el ejercicio de la profesión. Y esa capacitación para el ejercicio de la profesión empezó ya, empezó el día que se inscribieron. Por favor, no se engañen. Prepararse para ejercer la profesión no puede ser esperar hasta el día que uno obtiene el título. El título no es una varita mágica. No te tocan la cabeza con un cartón y a partir de ese día sos un excelente abogado. No. Tenés que empezar a formarte como un excelente abogado el día que te inscribís en la facultad. Poner todo tu empeño, todo tu esfuerzo, toda tu dedicación para lograr ese producto final, digamos así. Entonces hay que abandonar la cultura de zafar, porque lamentablemente por ahí en la escuela secundaria o en la vida en general, nos han metido a la cultura del zafar. Y es muy frecuente escuchar, ¿cómo te fue en matemáticas? Zafé. ¿Cómo te fue en historia? Zafé. Y a nuestros papás, a nuestra mamá, mientras llevemos a la abuelita a la cena de egresado, no se preocupan demasiado por cómo obtuvimos el título secundario y cuánto nos prepararon. Y acá viene el problema, la falta de preparación para iniciar los estudios universitarios de lo jurídico. Yo les voy a dar un solo dato objetivo, uno solo, después podemos hablarlo en detalle. Generalmente, quienes han terminado el secundario en el último año, o que lo están terminando en este año, en el último año, no han leído ni siquiera un libro completo. Ni siquiera uno. Por ahí ni siquiera un capítulo completo. Y les voy avisando que solamente en IECA ya tenemos que leer 2 libros completos. Y para terminar el primer año hay que leer más de 10 libros completos. Además de ir viendo el Código Civil y el Código Penal. Pero si sumamos los libros que nos piden en las 7 asignaturas de primer año, superamos los 10. Entonces, fíjense el brutal cambio que hay, que debe haber, que debe producirse en cada uno de nosotros. Tenemos que pasar de leer 0 libros a leer más de 10. Imagínense que hace 10 años o nunca han ido al gimnasio. Y mañana vamos al gimnasio. Y nos dan una serie completa con pesas. Estamos 1 hora y media levantando, saltando, moviendo, haciendo fuerza. ¿Cómo vamos a estar pasado mañana? Y la pregunta, ¿terminaremos la primer clase? Y si la terminamos, insisto, ¿cómo vamos a estar mañana? Ahora, si mañana vamos y hacemos suavemente un poco aeróbico, un poco de bíceps, un poco de abdominales,
no hacemos una clase completa ni una clase intensa. Probablemente mañana, pasado mañana, podamos volver a ir al gimnasio y hacer lo mismo, y el tercer clase un poquito más, y la semana que viene un poco más, y así. Por eso les digo que tenemos que empezar nuestro estudio, nuestro cambio de chip, nuestro cambio de actitud, ahora, ya, desde que nos inscribimos. Recién les dije, si esperamos que nos den el título, pero ahora me voy a venir más cerca, porque eso del título es de acá 6-7 años. Si esperamos el día previo al primer parcial de IECA para empezar a leer, vamos a estar peor que si hubiéramos ido al gimnasio, ¿eh? Entonces, insisto, disculpen que sea un plomazo, pero hace más de 35 años que trabajo con ingresantes y siempre pasa lo mismo. Uno se confía porque lamentablemente las pruebas del secundario, estudiando un ratito antes en el recreo, zafábamos. Y si era algo muy grande, muy importante, nos habíamos llevado la materia y bueno, estudiábamos toda la tarde del día anterior. Y aprobábamos todo un año. Entonces eso, de algún modo, ha provocado un engaño en nuestra cabeza. Cuando para el primer parcial me evalúen respecto de todo el primer tomo de IECA, se nos va a complicar. El segundo parcial, todo el segundo tomo de IECA. Con lo cual ya les estoy adelantando que en IECA tenemos dos tomos. Y le llamamos al primer tomo, o a la primera etapa de IECA, el módulo no presencial. ¿Por qué? Porque es el libro, es el módulo, que tienen que estudiar ustedes solos. Desde ahora hasta el primer parcial. ¿Y por qué ustedes solo? ¿Y por qué hay que aprovechar el tiempo? Porque IECA dura un mes y una semana. Y en un mes y una semana no pueden los profesores ni los alumnos asimilar dos libros completos. Entonces empezamos desde ahora, IECA ya empezó leyendo ese primer tomo. ¿De qué se trata el primer tomo? Básicamente habla de la universidad, que ahí lo importante es cómo está organizada la universidad, y de la historia argentina. Y se rinde el primer parcial. Y ahí empiezan las clases con los profesores, donde se empieza a desarrollar todo el segundo tomo, que es un poco más complejo. Por eso hemos reservado esos temas para que se den en forma presencial. Por supuesto, el año pasado fue virtual, pero era con clase y asistencia de los profesores que tenía cada uno. Resumiendo o recapitulando, no nos dejemos estar, cambiemos esa actitud, pensemos que estamos ya trabajando en nuestra propia formación, que ya no tenemos que dejar atrás eso de que estudio porque el profe me pide, estudio porque me toman una prueba. Tengo que empezar a formarme a mí mismo. Tengo que empezar a poner herramientas en mi mochila para que cuando llegue a sexto año tenga la mochila inflada, inflada de herramientas para poder trabajar en la profesión. ¿Qué pasa si el plomero que viene a nuestra casa abre su cajita de herramientas y no tiene nada? No puede hacer nada. Eso nos pasa si nos llegamos a recibir de abogados, nos dan un hermoso cartón que dice que lo somos y en nuestra mochila no encontramos nada. Por eso, atente. Bueno, yo voy ahora a tratar de compartir un PowerPoint que tiene un poco de música, la música tiene que ver con lo que pensamos del ingreso, y después de eso
Bueno, espero que lo pueda hacer, a compartirlo y que lo vean. Y después de eso, voy a contestar las preguntas, las inquietudes de ustedes, las dudas. Vamos a tratar, por lo menos. Bueno, ahora trato de compartir y espero que salga bien. ¿Profe? Sí. No sé si, bueno, noto que se unieron varios chicos y chicas a la reunión de México. Sí, porque... sí, pero lamentablemente, se unen con la cámara apagada. Sí, eso les quería pedir a los chicos. Eso es más o menos como que yo me ponga una bolsa de papel en la cabeza y les hable así. ¿Qué dirían ustedes? Yo con una bolsa de papel en la cabeza. Sería insólito. Bueno, más o menos eso es lo que... con la cámara apagada yo siento eso, que están con una bolsa de papel en la cabeza. Las chicas, aunque no hayan ido a la peluquería ayer, no hay problema. Los varones que perdieron el peine en la última... salida, no importa. Bueno, a ver, vamos a ver si puedo compartir. Muchas gracias a los que están presentes y con la cámara prendida, porque eso me ayuda mucho. Hay alguna que veo que está como en la pileta, muy bien, eso también nos da ánimo. Bueno, no puedo, a ver esto de acá. Una ventana, acá está, ahora creo que sí. Vamos a ver. Ahí están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, bueno, vamos a alargar entonces el video. Fue hecho, la última versión que tengo acá es del 2020, pero de todos modos la estructura de IECA es la misma. Véanla y después conversamos sobre eso. Quiero despertar de un mundo agradable. Yo no quiero tanto que no tiene sentido. Solo quiero contigo estar. ¿Profe, puso el video? Eso le estaba por consultar. ¿Hicieron video o un audio? Porque solo se escucha el audio. Profe, ¿no puede escuchar? A ver. Sí.
Seguro se quedó sin internet o algo. Antes. ¿Se vio algo? Yo al menos no pude ver nada. O sea... Me diga. No se vio. ¿Y se escuchó nada? No. Se escuchó un poco, bajito. O sea, se escucha re bajo, pero no... ¿No vieron nada? Qué fracaso que soy. ¿Qué pasó entonces? No sé. Y yo no escuchaba a ustedes tampoco. Qué lástima. Bueno. Bueno, otra vez era. Es una canción, de última ponemos el nombre en el chat. No, lo que vamos a hacer, a ver, pero no me doy, vos sabés que no me doy por vencido. Sí, tiene que haber. Profe, ¿por qué no abrir primero, buen día, buenas tardes, ¿por qué no abrir primero el archivo y cuando comparta pantalla, veo que le parece que tiene que compartir pantalla, pestaña, bueno, para compartir el archivo, ¿no? O sea, el PowerPoint. No te escucho. ¿Cómo? Antes de compartir pantalla, abra el archivo PowerPoint. Entonces, cuando comparta pantalla, le va a aparecer de compartir el PowerPoint. Como compartir pantalla. Lo que pasa es que el que estaba con música... Es una presentación que no me deja ponerlo en PowerPoint, porque ya está cerrado como... A ver si así... Tenés razón. A ver, vamos a ver. Bueno, y si no, hablamos de otra forma, no hay problema. No, esto no. Esto no es así. Último intento. ¿Ahí lo ven? ¿O no? ¿Ahí ven el PowerPoint? Sí, ahora sí. Sí, se ve. No tenemos la música, pero bueno, no importa. Después se los paso para que los compañeros del centro se lo pasen a ustedes. Y bueno, bienvenidos a la Universidad Nacional de Córdoba. Esta universidad es una institución que tiene más de 400 años de vida, lo cual goza de gran prestigio nacional e internacional. Esto es importante porque de algún modo nos ubica dónde, ¿no? Nos estamos metiendo para estudiar Derecho. No estamos en una academia privada, o no estamos en una universidad que se creó el año pasado, estamos en una universidad que hace 400 años que viene funcionando, lo cual nos da un reconocimiento, yo diría, a nivel mundial. No solo en el país, sino a nivel mundial, la Universidad Nacional de Córdoba es conocida, y de algún modo yo creo que eso nos compromete con la tarea que estamos haciendo. Bienvenidos entonces también a IECA, que quiere decir Introducción a los Estudios de la Carrera de Abogacía. Fíjense que IECA es la primera asignatura del plan de estudio de la carrera. No es, en nuestro caso, un curso o un cursillo de ingreso o curso de nivelación, sino que está dentro del plan de estudios de la carrera. Es una asignatura más junto con otras. Aquí tenemos en esta diapositiva los objetivos de IECA. El primero, articular niveles educativos. Es decir, secundario, y la universidad, articular, servir de vínculo entre uno y otro. Presentar a la universidad como la casa de altos estudios, por eso el primer tema es sobre la universidad, cómo fue su historia y cómo está organizada actualmente. Mostrar a la facultad como una institución, preparar para los estudios de la carrera, es decir, que en IECA recibimos y damos aquellos conocimientos que son una especie como de prerequisitos
para el estudio de la carrera de abogacía. Mostrar los distintos quehaceres de los abogados, recién les mencionaba las distintas posibilidades laborales que tiene un egresado de la carrera. Y por último, IECA tiene que permitirnos revisar la cuestión vocacional. Es decir, la intensidad que nosotros le pongamos a IECA nos va a ayudar a decidir, a terminar de decidir la cuestión vocacional. Lo cual quiere decir que cuanto antes me convenza a mí mismo de que esto es para mí, por lo tanto voy a poner todo mi empeño en estudiar abogacía, o cuanto antes me ayude a decir esto no es para mí y me voy a otro lado, no pierdo tiempo. Revisar lo vocacional no quiere decir que sí o sí tenga que ser abogado, no, quiere decir justamente poner en crisis la decisión para confirmarla o para desestimarla. Aquí viene ya concretamente lo que les decía de IECA, que tiene dos módulos. El módulo no presencial, que tenés que estudiar sus temas desde diciembre hasta el primer día de clase, contenidos del tomo 1 de la bibliografía oficial, y el módulo no presencial, que sus temas serán desarrollados en clase junto con tu junto a tu profesor. En el módulo 1, ¿qué se ve? ¿Qué se estudia? La creación de la universidad, su organización de gobierno actual, la historia de Argentina, la historia institucional de la Argentina, la construcción del Estado argentino, la gesta de nuestra Constitución Nacional, etc. En definitiva, es historia argentina más el tema de universidad. Y en el módulo 2, entre otras cosas, vemos el Estado moderno, el Estado de Derecho, la ciencia en general, las ciencias sociales y jurídicas, es decir, como empezamos un estudio universitario que se supone que tiene bases científicas o cuasi científicas, dejamos atrás el conocimiento vulgar, por lo tanto, empezamos a hablar y a dar características de en qué consiste estos conocimientos que son diferentes a los vulgares, a los que tiene toda la gente. Vemos el tema del lenguaje, ¿por qué? Por varios motivos, porque el derecho se expresa a través del lenguaje, las normas jurídicas se expresan a través del lenguaje. Ahora, el lenguaje tiene algunos problemas, tiene varios problemas, y esos problemas son trasladados al mundo del derecho. Vemos también las familias jurídicas o las familias del derecho, en el mundo se pueden encontrar distintas formas de organizar el sistema jurídico, por eso hablamos de familias jurídicas. Vemos las distintas disciplinas y ramas del derecho. Ustedes saben que hay distintas ramas. Hay derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, etcétera, o privado. Y por último, el abogado y sus roles. ¿A qué se puede dedicar un abogado? Aquí damos un cuadrito. No tengan en cuenta esta fecha, porque estas fechas fueron para el año 20. Pero generalmente tomamos un primer preparcial en los primeros días de clase, como para ayudarlos a ustedes, estimularlos a que estudien durante todo el periodo del verano, en diciembre y enero. Luego tenemos el primer parcial, que generalmente es en la segunda semana de clase, y el segundo parcial es a mitad de marzo. Si les va mal en uno de los dos parciales, en el primero o en el segundo, tienen la posibilidad de realizar un parcial recuperatorio. Para quienes no hayan aprobado el primero o el segundo de los parciales. Rinden solo los temas del parcial que no aprobaron. ¿Qué quiere decir eso? Apruebo el primer parcial, me va mal en el segundo parcial, tengo la posibilidad de recuperar el segundo, que me vuelven a tomar los mismos temas del segundo parcial. No las mismas preguntas, pero sí los mismos temas. Y el examen final, que es para los alumnos que han obtenido la regularidad, es decir, que han aprobado dos de los parciales. Hay tres condiciones de alumno. El alumno libre, cuando un alumno es libre, cuando falta a más de 5 clases o no logra aprobar el primero o el segundo de los parciales. No puede cursar ninguna de las materias de primer año. Ojo con eso. Si me quedo libre porque falto más de 5 clases, o me quedo libre porque no logro aprobar los dos parciales, usando el recuperatorio no logro aprobar dos parciales,
me quedo libre. Y si me quedo libre, no puedo cursar ninguna materia de primer año. Tengo que volver a hacer IECA el año siguiente. Condición de regular, cumplió con la asistencia a clase y aprueba los dos parciales. Queda habilitado para cursar el resto de las materias del primer semestre y obviamente puede rendir el examen final. Y el alumno promocional, que no falta, ¿cuándo sos promocional? Cuando no faltas a más de 3 clases, o sea, puede faltar hasta 3 veces, y obtenés 9 o 10 en los dos parciales, sin recuperatorio, ¿no? O sea, en el primero te tenés que sacar 9 o 10, en el segundo te tenés que sacar 9 o 10. Si te va mal, por ejemplo, en el primero, o te sacas un 6, después querés hacer, y en el segundo te sacas un 10, no podés hacer el recuperatorio para promocionar, aunque te saques 10 en el recuperatorio. Queda así regular en esos casos. Bueno, sugerencias. Comenzar el cursado habiendo estudiado el módulo no presencial. Es decir, el primero de febrero uno tiene que tener estudiado completo el módulo no presencial. Se pueden autoevaluar realizando las guías que hay de cada tema. Recordá que serás evaluado el primer día de clase. Eso no es en todas las cátedras. En la nuestra sí, que es la cátedra de la noche, ¿no? En la cátedra de la noche, el primer día que van a clase, le tomamos un preparcial. Anota tus dudas para evacuarlas con tu docente. Es decir, todo diciembre, todo enero, mientras van estudiando, anoten las dudas que tengan, así las tratan de solucionar y evacuar en la primera semana de clase antes del primer parcial. Bueno, y ahí termina el PowerPoint que yo quería mostrarles, que en todo caso después se lo paso a los compañeros para que lo compartan con ustedes. Tengo, no sé, organicen ustedes, chicos, el tema de las preguntas. Yo tengo que ir a despedir a uno de mis hijos que se está yendo. Hacemos un mini receso de 5 minutos, aprovechen ustedes para organizar las preguntas y ya seguimos. ¿Puede ser? Sí, profe. Dale, profe. Sí. Gracias. Che, ¿qué chicos? ¿Qué onda? ¿Qué les pareció? Está bueno. Una pregunta. Pero no sé. Miedo. Miedo. Yo la pregunta que tenía era si los tomos que él toma son los mismos que el año pasado. Supongo que sí, ¿o no? Todavía no salieron los libros 2022. Así que no sabemos si van a haber actualizaciones, porque a veces suelen ser los mismos y otras veces los cambian, pero un poquito nada más. Así que si querés empezar a estudiar desde ya, podés ir leyendo los del 2021. Y si los cambian, nosotros le vamos a informar qué hojas exactamente se van a modificar, así digamos, si ya tenían impresos el 2021, son imprimir las hojas nuevas del 2022. Vale. Y de paso aprovechamos para presentarnos, que al principio sí. Eran unos inconvenientes. No se escuchó nada, me dijeron. ¿Puede ser? bueno, yo estoy con mis compañeros de la franja. Yo soy Ine Pioli. Soy secretaria general del Centro de Estudiantes por la Franja, bueno, que nuestra agrupación conduce el CED. Estoy con David, con Agus y con Karen. Y bueno, está de más decirles que, como siempre les decimos por los grupos, que estamos a disposición y queremos acompañarlos en este trayecto que sabemos que es el más importante y por ahí el más difícil, porque es el primer paso para entrar a la Facu y empezar a construir nuestro futuro. Y nosotros entendemos que generar estos espacios de intercambio con los profes, con los aspirantes al ingreso, es súper importante para que ustedes se sientan mucho más tranquilos y puedan encarar el ingreso de la mejor manera. Así que, bueno, les dejo la palabra a mis compañeros, así se van presentando y nos van conociendo, que seguramente los vamos a estar acompañando durante todo este camino e incluso hasta los últimos años. Bueno, mi nombre es David. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? Soy Paola. He tenido contacto con David más de todo. Me gustaría saber cómo podemos hacer sobre el tema del IECA, dónde se pueden conseguir cuestiones de eso. O ustedes los pasen el material de estudio. Nosotros los pasamos por el grupo, en todo caso te lo mando por el chat, los de este año que sirven. Digamos, lo que es historia institucional argentina, lo que puede llegar a cambiar es la última presidencia, que se lo agrega, que es muy cortito.
pero eso no cambia mucho. Sí los tomo, el segundo tomo, que tiene que ver más con lo que es ciencias jurídicas, el rol del abogado, eso sí pueden tener alguna que otra modificación, que bueno, como dijo Ine, eso lo vamos a pasar en su momento. Eso es que veo cara conocida, por ejemplo, a Marco, que estuvo el otro día en la facu. Bueno, a Rocío también la conozco, a Rocío Oro. A Rocío, yo creo que esa es la más viejita, me parece. Ya te conté. No, pero sí. No, hay mucha gente. Una de las más jóvenes, me parece. Que... Muchas gracias, gracias. Che, ¿quién era que decía que tenía miedo? Se puede ir leyendo. Sí, no, sí, sí, yo sí. Dije que me daba miedo. A todos nos dio miedito igual el ingreso. Es como, no es tan difícil por ahí en los temas, pero sí, es mucho cambio emocional. O sea, pasar de la secundaria a la universidad es como un montón. Y, mal, sí, bueno, sí, no entiendo nada. Miedo. Hola, una consulta, yo no entendía. ¿El pre-primer parcial lo van a tomar todas las cátedras? Si quieren esas preguntas que son más que le competen al profe, se las hacemos cuando vuelva, pero sí, cuando nosotros ingresamos, que fue el año pasado, en el 2020, se tomaban a todas las cátedras y estaba muy bueno porque era una forma de saber en qué estado estabas de estudio. Pero, perdón, ¿pero es obligatorio o es como para ir viendo normal el nivel que tenemos? Ahí volvió el profe, así que Alejo, si querés. Acá volví. Volvió. Y escuché que hay una que se hace la que es muy anciana, pero yo soy más anciano que ella, así que no puede atribuirse el cargo. Acá el más viejito soy yo, me parece. Bueno, ¿de qué estaban hablando? Del preparcial, ¿no? ¿Alcancé a escuchar, Marinés? Bueno, sí. Eso lo implementamos seguro en la cátedra de la noche, tarde-noche, que digamos hay dos horarios por cátedra, el de la mañana a las 8 y a las 10 y media, el de la siesta o de la tarde le llaman, que es, no sé, a las 2, ¿no? 2 y cuarto o a las 2, y después el segundo horario 4 y media o 4 y cuarto, y el nuestro que es 18 y 30 y 20 y 45. Las clases siempre han durado 2 horas, pero en la actual situación de pandemia ya sabemos que no se puede estar más de 1 hora en un aula. Así que seguramente vamos a hacer un recreo al medio de 10, 15 minutos, así que tendremos clases de 40, 45 minutos, un recreo de 15 y luego volvemos al aula. Por supuesto que, digamos, la universidad, las autoridades de la universidad y la facultad que comparte la decisión es que volvamos a las aulas el año que viene, es decir, que sea presencial. Desde el 1 de febrero las actividades sean presenciales. A lo mejor se establece algún sistema de burbuja, como tuvo el nivel secundario cuando volvió. Nosotros en ese caso lo que proponemos es que 2 días vaya una mitad de curso y 2 días la otra mitad de curso. Por ejemplo, la mitad de los alumnos de un curso va lunes y miércoles y la otra mitad va martes y jueves. En esto sería diferente a lo que se hizo en el nivel secundario, donde iba una semana cada burbuja. Pero a nosotros nos parece que es mucho tiempo, una semana sin ver al profesor, sin estar en el aula. Entonces, lo que proponemos y vamos a tratar de sostener hasta el último momento es eso. Un día unos, un día los otros. Y los días viernes, en nuestra cátedra por lo menos, daríamos una clase general que la da el profesor titular, que soy yo, o la profesora adjunta, que es la doctora Adriana Rafael. Pero eso para el noche. Es decir, sería como un extra. ¿Puedo apagar el micrófono, por favor? Entonces, el alumno, por ejemplo, supongamos, la alumna Adrianita va a clase el lunes. El martes no va a clase, pero el profesor le va a dar una serie de tareas
utilizando las que ya están subidas al aula virtual para que realice sola o con algunos compañeros, también puede ser en forma virtual entre los compañeros, y el miércoles vuelve Adrianita con sus tareas realizadas. Y ahí se controlan las tareas, se ve, etc. Juanita va el martes, ¿no es cierto? El miércoles no va, pero el profesor le dio tarea, va el jueves, presenta su tarea, la conversan en clase, etc. Y tanto Juanita como Adrianita, el día viernes pueden asistir a una clase que se va a dar en forma virtual del profesor titular o de la profesora adjunta, donde de algún modo se va a resumir lo que se estudió esa semana y se va a preparar para lo que se ve la semana siguiente. Esa va a ser la metodología que nosotros vamos a implementar en el turno de la noche, es decir, 18:30 y 20:45. Por supuesto que todo depende de, como dicen los especialistas, de la evolución epidemiológica, ¿no? De cómo evolucione la epidemia. Vacúnense lo más que puedan, 2 dosis, 3 dosis, 10 dosis, no sé cuántas dosis se pueden dar, pero vacúnense lo más que puedan, cosa de estar ustedes, cada uno protegido, y a su vez, proteger a los compañeros y a los profesores, que estamos más viejitos. A mí ya me vacunaron 3 veces, ya me enfermé de COVID, ya me curé, o sea, parece que no va a poder el bicho contra mí, por ahora, por lo menos, no sé después. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿hay preguntas, hay dudas? David, no sé si vos recepcionaste o directamente los chicos las realizan. Las dudas... Agus estaba leyendo las dudas en Twitch y en YouTube también, que nos están viendo algunos compañeros. ¿Puedo hacer una consulta? Buenas tardes. Sí, Verónica, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿No tiene cámara, Verónica? No le vemos la cara. Apago la cámara porque se me corta el internet. Bueno, mire, yo le comentaba, yo vengo del programa de mayores 25, que dio la posibilidad del lunes, Sí. Bueno, y chicos de la franja me pasaron los apuntes y empecé a leer. Y le voy a mostrar lo que acabo, porque usurpé el pizarrón de mis hijos. Hice eso, me la paré en mi casa. No sé si está bien, como para ir guiándome. Parecen esa investigadora del FBI que se ve en las series norteamericanas, que van pegando cartelitos en la pared. Muy bien, sí. Si a usted le sirve, métale, Verónica. Si a usted le sirve, métale. Siempre es muy bueno hacer cualquier tipo de apunte, de resumen, de síntesis, de cuadro, de mapa conceptual, de lo que sea. Pero fundamentalmente todas esas herramientas, todos esos métodos de estudio sirven para el que los hace. Por ahí uno se tienta y le pide al compañero, pasame ese resumen, pasame ese cuadrito que hiciste. Está bien, no vamos a decir que no lo hagamos. Pero cuando tiene más valor es cuando lo hace cada uno. Porque, no, no lo he hecho. Porque todo el proceso... No, esto lo digo en general, ya le dije a usted que está muy bien. El proceso, ¿no? El proceso que lleva nuestra mente para hacer un resumen, una síntesis, un mapa conceptual, etc., ahí es donde se produce el conocimiento. Ahí es donde se adquiere el conocimiento. Porque fíjense, yo por lo menos estoy convencido de que el conocimiento no se transmite. O sea, no es que yo sé algo y te lo transmito a vos y ahora lo vas a saber vos. El conocimiento lo construye cada uno. Puede ser que lo construyas a partir de lo que yo te diga, pero lo tenés que construir vos, lo tenés que hacer tuyo vos. ¿Te das cuenta de lo que digo? ¿Se dan cuenta de lo que digo? Por eso todas esas técnicas son buenas cuando es uno el que la hace. Si es uno el que la lee, la copia, y bueno, no tiene mucho valor. Hay que ir a lo básico, lectura, una lectura primero rápida, luego una lectura comprensiva, si es posible empezar a subrayar para marcar las ideas principales, poner títulos al margen de cada párrafo,
para después con un golpe de vista encontrar rápidamente dónde está el tema que estoy buscando. Y al final, si puedo y tengo ganas y quiero, un buen resumen, una síntesis que ya incorpora alguna creación propia en esa síntesis. Miren, en abogacía no hay nada, yo al menos después de tantos años, nunca he visto un tema que alguien no pueda entender. Nunca he visto algo así que sea, que no tenga solución. Que siempre se terminan entendiendo. No son como, ¿vieron que hay problemas matemáticos que están desde hace 200, 300 años y nadie todavía puede solucionarlo? Bueno, en abogacía eso no pasa. El tema es entender, comprender, poder utilizar los conocimientos, aplicarlos, resolver con eso que uno aprende algunas cosas, algunos conflictos, etc. Pero no hay nada que no se pueda entender o aprender. De hecho, yo rendí más de la mitad de las materias de mi carrera en forma libre, porque trabajaba muchas horas, entonces no me costaba mucho cursar. Entonces después rendía libre. Y en general no tenía problemas de comprensión. Por ahí un tema, bueno, te juntas con un compañero, lo charlas, lo ves, o ves a un profe, una consulta, etc. Así que es cuestión de horas sentados en la silla. Por ahora no hay otra. No hay otra. Hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero en definitiva, horas sentados en la silla, leyendo y pensando. Y sí, como decía un profe mío, los libros no muerden, y estudiar no enferma. Los libros no muerden y estudiar no enferma. Nadie se va a enfermar por ponerse a estudiar. Y nadie va a terminar mordido por tocar un libro. Bueno, ahora tenemos los libros digitales, ¿no? Bueno, si están ya acostumbrados, métanle con el libro digital. El libro de papel, lo lindo es que uno lo subraya, lo marca, lo anota. Aunque en el libro digital también lo puede hacer, ¿no? Cuando uno se acostumbra a usar, un procesador de texto o esos textos en PDF, también se pueden marcar en colores, poner, anotar a los costados. Bueno, eso ya, ustedes son más millennials que yo. Yo soy más antiguo. Bueno, ¿qué otra pregunta, otra duda? Profe, sí, Agustina. En Twitch preguntan si IECA es de lunes a viernes y las clases de primer año también son de lunes a viernes. ¿Cómo son los horarios? En realidad IECA es de lunes a jueves. La obligatoriedad del cursado de IECA es de lunes a jueves. Después hay que ver cómo se plantea el tema de las burbujas y todo eso. Lo que nosotros vamos a hacer los días viernes es un extra, un plus, un servicio plus que le vamos a brindar a nuestros alumnos. No se va a tomar asistencia ese día, pero, por supuesto, siempre el que lo pueda aprovechar es una ayuda más para lograr el objetivo, que es aprobar los parciales de IECA para poder seguir adelante en la carrera, ¿no es cierto? Y con respecto a qué pasa en primer año, en el resto de las materias de primer año tienen tres materias más en el primer cuatrimestre y tres materias en el segundo cuatrimestre. Generalmente se cursa en cada materia dos clases de dos horas cada una, ¿no? Eso ayúdenme ustedes, chicos, saben más que yo de cursado y todo eso. Digo, Marinés, Agustina... Yo tengo tres materias en el primer semestre y tres en el segundo semestre, y usualmente la carga horaria de abogacía no es muy pesada, se cursan... Otra cosa que induce al engaño, así como les decía recién que el secundario tan poco exigente nos induce al engaño, abogacía también nos induce al engaño, porque fíjense, en ingeniería los chicos de primer año tienen 45 horas semanales de clase, en arquitectura tienen 35 horas de clase. En el secundario, multipliquen 6 por 5, 30 horas de clases semanales. En el jardín de infante, 3 horas por día, 3 por 5, 15 horas semanales. En abogacía, ¿cuántas? Cuéntenme, no llegamos a 12.
No llegamos 12, a 12. Si son tres materias. O sea que tenemos menos clase que en el jardín de infantes. Es que es mucho leer. Entonces tenemos que tener claro que si es tan poquita la carga horaria, no se dejen engañar por Marines, que dicen que es poca la carga horaria, porque hay que compensar esa carga horaria con horas de estudio en la casa. Claro, tenemos menos horas de clase, entonces hay que estudiar más en casa, no queda otra. Tenemos que ser profesionales del estudio. ¿Qué significa ser profesional? Dedicarse a una actividad. ¿Cuánto es lo mínimo de una actividad? 8 horas por día. 8 horas por día. Un comerciante, ¿cuánto abre su negocio? Por lo menos 8 horas por día. 4 de la mañana, 4 de la tarde. Un dentista, para vivir de su profesión, ¿cuánto tiene que laburar? 8 horas por día, por lo menos. Y entonces un estudiante, cuando usted llena una encuesta, le ponen profesión, estudiante. Para no poner vago, no, ponen estudiante. Bueno, ¿cuánto es estudiante? 8 horas por día. 8 horas por día. No puede ser, si dividimos la carga horaria de abogacía, nos va a dar 1 hora por día. Miren la distancia que hay de 1 a 8 horas. No digo que estudien 8 horas, pero por lo menos 2, 3, 4 horas por día, además de ir a clase, ¿no? Además de ir a clase. Yo les aseguro, mire, pero se lo firmo, que el que se dedica 5 horas por día a la facu, aprueba de taquito, aprueba los parciales de IECA, de las otras materias, los finales, todas. El problema es que no somos regulares. Entonces viene el parcial, no dormimos, no comemos, no tomamos una pastillita, qué sé yo, para rendir el parcial los 2 o 3 días previos. Y después andamos dando vueltas, riéndonos de los que estudian arquitectura porque están sentados en la cañana dibujando, o riéndonos de los que estudian medicina porque andan con el guardapolvo todo el día dando vueltas en los hospitales, y nosotros tocando la guitarrita por ahí en las plazas. Entonces, pero después, miren, los mejores alumnos que he tenido yo siempre les pregunto, che, ¿cuánto, cómo estudian? No, todos los días. 2, 3 horas todos los días. Y sacan 10, sacan 9. Yo, además de IECA, soy profe de introducción al derecho. No, no les dije eso, no me presenté. Y David, que me presentó, tampoco lo dijo, así que lo digo yo. O sea que algunos van a tener la doble mala suerte que les toque cursar conmigo esta introducción al derecho. Pero bueno, tratamos de sacar lo bueno a los alumnos. Marcos, ¿qué me dice usted que tiene ahí un mar dental atrás? Lo veo muy, muy serio. ¿Qué pasa, Marcos? Nada, estaba escuchando atentamente sobre todo lo que hay que estudiar, los tiempos. ¿Usted trabaja en algo que tiene que ver con los dentistas? Sí, tengo una casa de insumos odontológicos. Ah, mire qué bien. ¿Usted es el dueño? Sí. Muy bien. Sí. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué se pone a estudiar abogacía? ¿Y no se dedica más a su negocio? No, pierde cuidado que el negocio le dedico bastante tiempo. Cuando uno es titular de algo, no cierra un negocio, siempre está en la casa pensando, trabajando, así que lleva su tiempo. Bueno, por eso le pregunto por qué se pone a estudiar abogacía teniendo un negocio. Porque es una carrera que siempre me gustó, la verdad, y bueno, cuando empecé a dedicar a esto, unas cosas, otra cosa, otros trabajos, y bueno, y ahora que tengo el tiempo ya que... ¿Cuánto tiempo le dedica a su negocio por día? Y yo lo abro desde las 8, 8 y media hasta las 18, 18 horas. Ajá. Y usted me dice que cuando sale sigue pensando en el negocio, viendo qué va a hacer, cómo va a pagar los cheques el otro día, bueno, todas esas cosas. Exactamente, proveedores y... ¿Y sábado o domingo se olvida el negocio, sábado o domingo? No, es imposible. Bueno, eso que le pasa a Marcos con su negocio, les tiene que pasar a todos con la facultad. El día que se ponen en serio... No tienen paz.
no tienen paz. Y pregúntenle a los chicos que están más adelantados en la carrera si alguna vez pueden tener la paz de decir, hoy no hago nada. Aunque no haga nada, está pensando, uy, no estoy estudiando tal cosa, tendría que haber visto tal otra, me olvidé de leer el artículo tal, me van a preguntar. Todo el mundo dice que es muy linda la vida de estudiante, pero yo le aseguro que es la vida en la cual las preocupaciones, si realmente te interesa recibirte, obviamente, si realmente te interesa recibirte de abogado, no tenés paz. No tenés paz. Siempre estás pensando que tenés que estudiar. Y ustedes se están metiendo en eso, ¿eh? Yo no lo fui a buscar a su casa. Ustedes se anotaron solitos. Ahora se la tienen que bancar. Entonces, no se dejen engañar porque se cursa 6 horas nomás por día, por semana. No se dejen engañar. Porque con eso no les alcanza. Seguro que no les alcanza. Se lo firmo ya. Si creen que con solo ir a clase 2 veces por semana cada materia se van a recibir de abogado, no les alcanza. David, ¿vos en qué año estás? David. Yo pasé a tercero. ¿Te alcanza a tercer año. Clase solamente? ¿Qué cosa? ¿Te alcanza para aprobar los parciales e ir a clase solamente? No. No alcanza, tenés que estudiar mucho. Hay que estudiar además en la casa, ¿verdad? Bueno. En la casa y más con la militancia también de por medio, son muchas cuestiones, así que sí. Pero sí, es muchas horas. En mi caso, yo estudio a la mañana, bien tempranito, y a la noche. 4 horas, ponele, por día. Bien, bien. ¿Y te va bien en la carrera? Me va bien, no me puedo quejar. ¿La llevas al día? La llevo. Y me quedaron un par de materias un poco atrasadas, pero voy bien. Bueno, está justificado por la militancia esas dos materias. Sí, pero voy bien. Ya pasé a tercero, bueno, así que... Melanie, ¿qué me dice Melanie? La veo con cara de susto a Melanie. ¿Qué pasa, Melanie? ¿De dónde es usted? Hola, ¿de Córdoba? ¿Cómo andan? Sí, soy del interior de Córdoba, de Villa del Rosario. Y ¿de Villa del Rosario? De ahí sí. Es la Mole Moli, ¿no? Exactamente. Bueno, pero usted no es boxeadora, no le veo físico de boxeador. No. 1.50 m, así que no me alcanza. ¿Y cuándo terminó el secundario usted, Melanie? Este año, hoy fue mi último día de clase. No sé, que están de fiesta esta noche. ¿Cómo es el último, último gran día? ¿Cómo es que tienen ahora los estudiantes el último gran día? ¿Eh? Fue la semana pasada, pero hoy fuimos a algunos chicos que tenían que recuperar pruebas y demás, porque ahora si te va mal en una prueba, sí o sí, tenés que aprobar todos los temas que dieron en el año, digamos. ¿Y estás convencida de estudiar abogacía, Melanie? Sí, es una carrera que desde que me preguntaban de chica que quería estudiar, era abogacía, así que me mantengo firme en eso y me gusta. Hace de octubre que estoy leyendo los tomos y... ¿Y qué es lo que te gusta? O sea, ¿por qué querés ser abogada? ¿Qué crees que va a pasar cuando seas abogada? Todavía no sé. No, yo tengo mi tía y mi prima que estudiaron abogacía y me guío mucho por el trabajo de ella antes de empezar a estudiar y averiguar de la carrera. Les pregunté de qué se trataba más o menos. ¿Ellas son abogadas? ¿Tu tía y tu prima son abogadas? Sí, mi tía ahora es jueza en los tribunales de Río Segundo y ella me ayuda y me guió mucho en el tema de tomar la decisión de inscribirme a esta carrera. Y bueno, eso es muy bueno. No todos hemos tenido esa suerte cuando hemos entrado a la carrera. Por ahí no sabíamos muy bien qué hacían los abogados. Los veíamos de traje, de corbata, con un portafolio, caminando por ahí. Pero no, nunca hemos... Por ejemplo, cuando un niño ve a su papá médico curar a gente o a un veterinario curando el animal, es más fácil. O a un ingeniero construyendo un edificio. En cambio, es difícil por ahí visualizar bien en qué consiste la tarea de los abogados. Más si uno no tiene un abogado cerca, un papá, un tío, una prima, etcétera, ¿no? Así que por eso decimos también que IECA tiene que servir para revisar la cuestión vocacional, la decisión profesional.
porque por ahí uno tiene una fantasía, ¿no? Muchas veces me he topado con ingresantes que estudian abogacía porque en su familia sufrieron una injusticia, por ejemplo, ¿no? Sin saber muy bien qué hacen los abogados, pero como sufrieron una injusticia o los estafó un abogado, una cosa así, entonces quieren ser abogados como para restituir la justicia en la tierra. Y bueno, qué sé yo, por ahí no es esa la forma de decidir. ¿Usted, Karen, qué piensa? ¿Piensa? Empecemos por el principio, piensa, ¿no es cierto? Algo piensa. Hola, profe, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo obvio. Le va a usted? Tanto tiempo, sí. En lo personal, por ejemplo, porque me gusta abogacía, mi mamá estudió en otra universidad de abogacía y me inspiraba mucho el hecho de escucharle a ella y ver cómo ella con tanta emoción me contaba sobre los códigos, me contaba sobre los casos y todo eso. Entonces ella, más que nada, fue algo que motivó a que hoy me guste eso. Y además, por un poco tema de carácter, siempre me dijeron que estaría bueno que sea abogada. ¿Su mamá está bien de la cabeza? Creo que sí. Porque la verdad que emocionarse con un código es medio raro. Sí genera mucha emoción poder solucionarle problemas a la gente usando un código, ¿no? O sea, el código como herramienta. Sí genera mucha emoción cuando uno, a través del ejercicio de la profesión, le genera o le restaura derechos a una persona que se lo habían violado, por ejemplo. Es decir, hay muchas situaciones que generan mucha emoción en el ejercicio de la profesión. Ahora, lo que dijo Karen de que la emoción es comentando un código, bueno, no sé. Me reservo la opinión. Gabriela. ¿Usted sabe cómo se llamó mi primer novia, Gabriela? Tiene bloqueado el micrófono. Tiene apagado el micrófono, Gabriela. No la escuchamos. ¿Ustedes la escuchan? No, no se escucha. Gaby, por ahí se quedan los auriculares. No capaz están rotos. Bueno, no. Mi primer novia se llamó Gabriela, pero a Gabriela no la puedo escuchar ahora. Debe ser mi señora que no me deja por las dudas que la escuche. ¿Luli? No te escuchamos, Gaby. No te escuchamos. ¿Luli? A ver, Luli, ¿qué tiene para decirnos? Nada, yo... Como Melanie dijo, elegí esta profesión porque desde chica me llamaba la atención y me gustaría entender a la ley como parte de la sociedad y cómo se entiende la ley a la sociedad, o sea, mutuamente. Así que es más por vocación. Bien. Ustedes saben que algo bueno y algo... interesante, yo diría que desafiante que tiene el derecho, es que uno no estudia algo que ya está terminado, algo que ya existe y existe como es para siempre, sino que cuando uno estudia abogacía, se suma a la construcción de un mundo jurídico, ¿no? Lo cual es apasionante, eso sí es apasionante. Y como para emocionarse, Karen, disculpa, Karen, que yo, digamos, medio dije una ironía respecto de tu mamá, a quien no conozco, pero por ser lo hecho de ser tu mamá ya la respeto. Lo digo como para hacerlo pensar y como para arrancarle una sonrisa, pero uno sí tiene derecho, ¿por qué no?, emocionarse con un código. Pero lo que les estaba diciendo es que uno... como abogado, aporta a la construcción del mundo jurídico de Occidente. Porque el mundo jurídico no es algo acabado, sino que es algo que está en permanente cambio, en permanente adecuación,
las normas tienden a ir por detrás de las conductas de las personas, pero a veces las normas estimulan ciertas conductas de las personas. Es decir, el derecho tiene varias finalidades, tiene varias funciones sociales. Por un lado es mantener el orden, pero por otro lado es estimular cambios a través de las normas jurídicas. No es que las normas jurídicas sean mágicas y puedan producir cambios. Por ejemplo, muchas veces dice, ah, no, aumentemos la pena para que no haya más delitos. No, o aumentar la pena y siga habiendo delitos, porque no se cambian las conductas de una forma mágica. El derecho ayuda a los cambios culturales, a los cambios de comportamiento de la sociedad, pero ayuda, solo ayuda. No es que los cambie mágicamente. Gabriela, ahora sí te podemos escuchar o no. Gabriela, ¿se congeló ahora? Ah, no, no, se ríe. A ver, Gabriela, si ahora te podemos escuchar. No la podemos escuchar. Paulina, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta para hacer? Paulina. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que las dudas que tenía ya las respondió, así que todo de 10. Soy impresionante, ¿no? Contesto antes que me pregunten. Qué bárbaro, qué buen profe que soy. Camilo, que Camilo tiene... ¿De dónde es usted? ¿Córdoba, Camilo? Hola, ¿cómo va? Sí, pero del sur, de la Oulaye. No sé de si la sabe dónde es. La Oulaye. Se escribe la Oulaye. ¿No? Así que sí, para el año que viene. Sí, el año que viene me voy para allá. Se viene para Córdoba. Bueno, ¿y está entusiasmado con esto de empezar a estudiar abogacía o más o menos? No, sí. Ya arranqué con los tomos. Ando bien. Ando entre querer disfrutar el verano y entrar a la facultad, pero bueno. Y hay que hacer las dos cosas, hay que tratar de ser equilibrado, es lo mejor. Les aviso por las dudas que es medio aburrido y medio plomazo el tomo 1. Si no te gusta la historia, es un plomo. Pero bueno, la ubicación en el tiempo es importante. Ustedes van a empezar a estudiar derecho y el derecho no salió de un día para el otro. El derecho es el resultado de un montón de acontecimientos sociales, históricos, políticos, culturales, etc. Es decir, el derecho que tenemos hoy vigente en nuestro país es el resultado de todo un proceso. Por eso arrancamos con historia, porque entendemos que es necesario saber cómo hemos llegado a hoy. Por ejemplo, ¿por qué tenemos una Constitución Nacional y esa Constitución Nacional adopta para su gobierno el sistema representativo republicano federal, que es lo que dice el artículo 1 de la Constitución? ¿No? El artículo 1 dice que se adopta el sistema representativo republicano y federal. ¿De dónde salió eso? ¿Qué vino un cráneo y dijo, vamos a hacer...? No, eso es el resultado de todo un proceso social, político, histórico, repito, que concluyó con el dictado de esa Constitución en el año 1853, cuando Urquiza le gana en una batalla a Rosas. Y ahí se consolida ese modelo de organización del gobierno en representativo, republicano y federal. Habrá que ver qué quiere decir representativo, qué quiere decir republicano, qué quiere decir federal. Y ahí está como la base, ¿no?, de todo nuestro sistema jurídico. Porque la Constitución funciona justamente como eso, como base, como fuente de validez de todas las normas jurídicas que vienen después, hasta nuestros días. Entonces, ese es el motivo por el cual arrancamos ahí con la historia. ¿Cómo hemos llegado a nuestra actual situación jurídica? Para poder entenderlo, para poder saberlo, hay que repasar y revisar la historia. Seguro que en los colegios secundarios algo de historia vieron, pero quizás no se enfocaron tanto en la cuestión institucional, en la cuestión normativa. Si han estudiado, si les ha gustado historia en general, no van a tener mayores problemas para
abordar la historia que está en el tomo 1. Ahora, si nunca les gustó la historia, si zafaban de historia, bueno, ahí van a tener que poner un poquito más de empeño para poder comprender el proceso, digamos, que arranca incluso antes de 1810. Y con respecto al tema de la universidad, bueno, yo diría que concéntrense fundamentalmente en entender cómo está organizada la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros somos una facultad dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros somos una facultad con 11 facultades más, o 12, ya ni me acuerdo cuántos son. 15. Cada facultad tiene sus órganos de gobierno, su decano y sus consejeros, sus consejos directivos, integrados por representantes de los estudiantes, de los profesores, de los no docentes y de los egresados. Nuestra universidad ya desde hace años tiene lo que se llama un gobierno cuatripartito. Están representados cuatro estamentos en los órganos de gobierno. De alguna forma están representados estudiantes, docentes, no docentes y egresados. Esto es una característica de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Y eso es lo que van a tratar ustedes, eso es lo que tienen que ver, estudiar y entender, digamos así. Y después un poco de la historia, fundamentalmente. Ay, ¿se fue? Parece que sí. A ver. Yo pensaba que estaba sin... Algo pasó. Sí, se habrá quedado sin batería porque dijo no. Bueno. Ya voy a volver ahí, lo escribo por WhatsApp. Si... ¿Alguna otra duda? Una pregunta, ¿saben si contestó la duda que yo tenía? Porque tuve que salir y volver a entrar al celular. ¿Cuál era tu duda? Esa es la del pre-primer parcial. Ah, ¿sí era obligatorio? Sí, eso ya lo respondió. ¿No es obligatorio? No, no pueden, o sea, si vas a la clase, cuando era presencial, ibas a la clase, digamos, y te daban el preparcial. Igual, no es que te lo corrigen ellos, lo corrigís vos. Es como un simulacro. Sí, es. Bueno. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Mi pregunta es, vale, la puse en el chat, pero no sé si la respondieron, después de rendir el IECA, si lo aprobas, obviamente, ¿cuándo se comienza a cursar las materias del primer semestre? En abril, aprox. Porque ustedes rinden los parciales, o sea, rinden una consulta. El parcial. Ahí le termino de responder a Melanie y nos decís, Cami. Rendís el primer parcial la primera semana de febrero, una semana después de que empiezan a cursar. Después el segundo parcial en mediados de marzo. Si alguien tiene que recuperar, se rinde aproximadamente 10 días después del segundo parcial. Y el final suele ser a principios de abril. Este año creo que fue el 4. Y después de eso, empiezan a cursar. Lo bueno del primer año es que las inscripciones a las materias, ustedes las tienen aparte, no con todos los otros años. Entonces no se les va a caer guaraní, como si nos pasa a todos. Y si promocionan, que es en el caso, como dijo el profe, que se sacan 9 o 10, que en ese caso fue Inés, que se la pasaba estudiando, promoción, entonces quedan exentos de rendir ese final. Con un 90% de asistencia, obviamente. Sí, ¿y el final son los dos tomos? Sí, esto es la misma modalidad, múltiple opción, verdadero o falso, es como si pegaran los dos parciales. Y quería preguntar, a mí yo me estoy haciendo preparar con un profesor y él nos está tomando simulacros y ya nos tomó 3.
Y él nos está tomando muchos cuadros. Yo lo que quería saber era si en el parcial, en los parciales va a haber varios cuadros, porque es lo que a mí más me cuesta, como para enfocarme en eso. Volví, acá estoy. Justo. Hola, profe. No sé si puedo escuchar la pregunta de Ludmila. Sí, sí la escuché, sí la escuché. Lo único, antes de contestar la pregunta, me estaba imaginando los comentarios de ustedes esta noche en la cena con su familia. No sabe de terror el profe que nos tocó. Se le cortó la computadora, tuvo que interrumpir la clase para saludar a un hijo. Pasó un PowerPoint y no se veía nada, no se escuchaba nada. De terror. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay, como dice el Cacho de Buenaventura, ¿no? Es lo que hay. La pregunta de los cuadros. Mire, vuelvo a lo que ya les dije. El cuadro sirve si lo hiciste vos. Si te lo hizo el profe, y bueno, no sé si sirve tanto. ¿Qué es un cuadro? Un cuadro es una representación gráfica, organizar gráficamente información que está en un texto. Es decir, claro. Lo que él hace es ponernos, por ejemplo, en un cuadro. Prenda la máquina, Ludmila, no le veo la cara. No me anda la cámara, profesor, por eso no la prendo. Bueno. Disculpe. No, está bien. Lo que él hace es ponernos varias columnas en las cuales en algunos pone las fechas de cada hecho histórico, bueno, los presidentes que estuvieron en ese momento, y nosotros tenemos que ponerlos tal como van. Yo lo que quería saber si es que en los parciales va a haber eso y si van a haber muchos. Pero vos lo que tenés que saber es cuáles fueron los presidentes, cómo fue la sucesión en el tiempo de esos presidentes. Después, si te lo ponen en un cuadro o en una viborita o en una escala de tiempo, es lo mismo. Si, el tema es que vos lo sepas. Si lo aprendiste, si el cuadro te sirvió, bárbaro. Si te sirvió la viborita, fantástico. Y si no hiciste ni viborita ni cuadro, pero lo pudiste entender y ahora sos capaz de decir, bueno, primero estuvo tal presidente, después vino tal otro, después vino tal otro, la obra de gobierno de este presidente fue esta, el que vino después. No sé si me entiendes, no importa la forma, no importa si es un cuadro o si es redondo, si es cuadrado o si es redondo, importa el contenido. ¿Se entiende lo que te digo, Ludmila? Sí, sí, muchas gracias. No te flageles con el cuadro. Si el cuadro es lo que más te cuesta, y bueno, no hagas cuadro, hacelo en un texto, escribilo o hace un dibujito, qué sé yo, hace un mapa conceptual. Hace una línea del tiempo. A mí, por ejemplo, me sirve mucho la línea del tiempo. A mí siempre me costó historia. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, cuando me pongo a estudiar algunas cosas que son hechos históricos, lo que me hago es una línea del tiempo para ubicarme. Por ejemplo, si voy a estudiar ¿qué pasó en la Argentina desde 1900 a 1930, que fue el primer golpe de Estado? Me hago una línea del tiempo, pongo al principio 1900, al final 1930. Y después digo, bueno, acá apareció Irigoyen, 1918, hago una rayita, pongo Irigoyen. ¿Qué sé yo? Cada uno tiene su técnica. A otros la línea del tiempo no les gusta. Y les gusta más hacer un cuadro, por ejemplo. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Es decir, esas son técnicas, ¿no?, que ayudan a entender, a adquirir y a construir los conocimientos. ¿No va a haber cuadros en el examen o sí? Hablo de completar. Se me fue. Profe, disculpe. Puede haber cuadros en el examen o puede no haber cuadros en el examen, pero no es importante si hay cuadro o no hay cuadro. Importante que ustedes sepan los contenidos. Profe. ¿Se entiende? Sí, Selene. No, Sinaga habla. Ah, Luana. Sí, hola. Yo quería hacer una consulta. Si, por ejemplo, no sé cómo se organizaron el año pasado con lo que son las clases del cursillo, si fueron presenciales o virtuales, y cómo tendríamos que hacer, digamos, los del interior. No me gusta que digas cursillo, porque no es un cursillo, es una asignatura del plan de estudio. Bueno, mil disculpas, es que en el plan empecemos a usar bien las palabras. Bueno. En el plan dice así. Escúcheme, Loana. Nuestra facultad no está habilitada para la educación a distancia.
Ajá. O sea que usted va a tener que venir a clase. Genial. O todos los días, si se puede todos los días, o dos veces por semana, si se puede dos veces por semana. Ajá. ¿Entiende? O sea que, sí, sí, sí. O sea que el año pasado sí fue presencial, digamos. No. A ver, en el 2021, que es el año en el sí. que estamos ahora. Ay, perdón, este año. Todas las clases de IECA fueron virtuales. Incluso los exámenes fueron virtuales. Es claro. decir, se tomaban a través de la computadora. Pero porque era sí. una situación de excepción. Uh-huh. Pero superada esa situación de excepción, el año que viene sí o sí tiene que asistir a clase en forma presencial. Ya le digo. Ah, buenísimo. Serán todos los días, serán dos días, tres, no sé. Claro, esa organización. Clase, pero usted tiene que asistir a las clases que se dicten. Ah, buenísimo. O sea que no, es, no especule con que lo va a poder hacer en forma a distancia, porque nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba no estamos habilitados por el Ministerio para dar la carrera en forma a distancia. Uh-huh. Buenísimo, esa era mi duda. Hola, profe, buenas tardes. En el PowerPoint, por eso hablamos del tema de la asistencia. Para obtener la regularidad no podés tener más de 5 faltas. Porque hay que tener la presencialidad. Sí, ¿quién? ¿Selena iba a hablar? No sé quién iba a hablar. Sí, yo. Con el tema de las calificaciones, ¿nos las entregan el día que rendimos? ¿O después de una semana? ¿Cómo es? Y depende, mira, depende. Porque... con esto de los exámenes virtuales que se hacían a través del aula virtual y la plataforma, los exámenes, las notas se daban de un día para el otro. Cuando la corrección de los profesores era manual, generalmente se tardaba para el primer parcial una semana, para el segundo parcial 3 días. ¿Por qué 3 días para el segundo parcial? Porque ahí nomás había que hacer los recuperatorios. Entonces le pedíamos a los profes que no duerman durante 2 noches, para que le corrijan las cosas a los alumnos. Y los profes lo hacían. ¿Profesor? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te hago una consulta en cuanto a la presencialidad. Si se tiene algún tipo de consideración por cuestiones laborales, le comento por lo siguiente. Yo, por ejemplo, yo estoy en servicio penitenciario y hago guardia de 24 horas internas. En ese caso, ¿cómo sería? Es el eterno problema que tenemos con la gente que es de la policía o del servicio penitenciario. Lamentablemente, Saúl no. O sea, las clases se dictan, usted opta por un turno y tiene que asistir en el turno por el cual usted opta. Lamentablemente, si usted tiene la imposibilidad de cumplir con la asistencia, se queda libre. No hay... IECA es la única asignatura del plan de estudio que se exige la presencialidad. Las otras materias usted puede rendirlas todas libres. O sea que esto organícelo usted ahí con el servicio penitenciario, dígale que lo tienen que bancar durante 45 días, no sé, haciendo cambio de turno con los muchachos, los amigos, no sé cómo se organizan y venir a clase. Usted sabe que de 6 semanas que dura, usted puede faltar una semana y media prácticamente, si llega a tener problemas. O puede asistir en otro horario como alumno oyente, digamos. Pero sí o sí tiene que cumplir el requisito ese. Todos los años tenemos el mismo planteo de los policías y del servicio penitenciario, pero después ya las otras materias usted las puede cursar en forma libre. No hace falta que asista a clase, puede rendir libre. Pero justamente la intención que tiene IECA es de que se produzca una verdadera incorporación del alumno a la vida universitaria. Si usted rinde IECA libre, no va nunca a la facultad. Y no ir nunca a la facultad es como no vivenciarlo, digamos, no comprender la lógica que tiene la facultad, no interactuar con compañeros, etcétera, etcétera. Por eso IECA desde su inicio tiene la asistencia obligatoria. Perfecto, muchas gracias. Y no hay forma de hacerlo libre. Hola, profe. Una pregunta. Por ejemplo, si yo me anoto el horario de las 8 de la mañana y perdí la clase, ¿puedo ir a otro horario? Pero no le van a poner presente. Puede pedir permiso y entrar y decir, mire, me perdí la clase, puedo venir de... Ahí va de oyente.
Si usted quiere, puede ir de oyente a todas las clases del, desde la mañana hasta la noche. Puede ir 6 veces a clase en un día. Pero bueno, el presente se lo van a tomar solo en el curso que usted corresponde. Profe, tengo una duda. Muchas gracias. ¿Está claro, Alejo? Sí, muchas gracias, profe. ¿Le cuesta levantarse temprano a usted? No, sería por casos excepcionales nomás. Y ya le digo, si no quiere perder la clase, generalmente los profesores dan 2 horas de clase, o sea, el que da a las 8 vuelve a dar la clase a las 10. Pero el presente te lo toman en el horario de tu curso, de tu cursado, ¿me entiendes? Bueno, claro, ¿quién más preguntaba algo? Profe, una cosa. ¿Hay un límite de cupos en los turnos? Mire, lo que hay es un límite en las aulas. O sea, no podemos poner... Generalmente, cada aula se ponen 60 alumnos en la lista. Y bueno, en algún momento eso se llena. Ya no pueden poner más. Y una cosa que no dije, no hay cupo en el ingreso. Por eso les dije, todos ya son alumnos de la facultad desde el momento que se inscriben, porque la materia... porque IECA es una materia, es una asignatura del plan de estudio. No hay cupos. Si todos, si el 100% regulariza, el 100% sigue adelante con la carrera. En realidad después les pasa lo mismo con Introducción al Derecho. Introducción al Derecho es una materia previa a todas las del segundo cuatrimestre. Si ustedes no regularizan Introducción al Derecho, regularizar quiere decir aprobar los 2 parciales, ¿se acuerdan, no? Que ya se los dije. Bueno. Si ustedes no aprueban los 2 parciales de Introducción al Derecho, no pueden cursar ninguna materia del segundo cuatrimestre. Ninguna. O sea que ven que no es que IECA sea muy distinta a las otras, sino que justamente es previa a las otras del primer cuatrimestre. Y después pasa lo mismo con Privado 1 respecto de Privado 2. Si no regulariza Privado 1, no puede cursar Privado 2 y así. Y se van enganchando unas materias con otras. Ahí los chicos les pueden después facilitar lo que se llama el plan de correlatividades. Y ahí pueden ver las materias que tienen que tener regular para poder cursar las que siguen. Y tienen que rendir y aprobar para poder rendir y aprobar las que siguen. Es decir, si vos tenés regular IECA, podés cursar Introducción al Derecho. Pero hasta que no apruebes el final de IECA, no puedes rendir el final de Introducción al Derecho. ¿Se entiende cómo es el asunto o no? Más o menos. Bueno, lleva un tiempo aprenderlo, pero... ¿Cuántas materias son por semestre? Depende el año. En primero ya dijimos, tenemos IECA más las 3 del primer semestre, y en el segundo tenemos 3. O sea que tenemos 4 en el primer semestre y 3 en el segundo. Pero esto va cambiando. En tercero cambia, en cuarto cambia. Son 40 materias en total, contando las opcionales. Son 40 en total, contando las opcionales. ¿Qué más? ¿Algo más? Saúl se ha quedado medio triste con lo que le he dicho de la asistencia. Pero bueno, hay que buscar la vuelta, Saúl. Será cuestión de buscarle la vuelta. Exacto. Yo lo tuve de alumno a una persona que, mientras era alumno mío, fue nombrado jefe de la policía de Córdoba. Y usted lo debe haber escuchado nombrar, el Pato Rodríguez. Pato Rodríguez fue alumno mío en Introducción al Derecho. Así que el tema de los cupos para los horarios de la universidad, ¿no? No, en ese caso... no hay un cupo prefijado, pero sin duda que se terminan acabando los lugares. Si usted pone 60 alumnos por aula y tiene 9 o 10 aulas en cada horario, y bueno, haga la cuenta, cuando llegue a 600 no va a haber más lugar en ese horario. Y se va a tener que anotar en el otro, en el que sigue. Pero eso se encarga más Bedelía, David, ¿no? O sea, o los chicos eligen ya de entrada el horario. Ellos eligen el horario, pero como usted dice, según la ocupación de los horarios. Llega un momento que se satura, sí. Exactamente, y más bueno, sabiendo que está la posibilidad de que sea presencial. Sino que no entran, ¿se dan cuenta? No es que la facultad diga, no, somos odiosos, no, que no, o sea, no entran en las aulas. Y teniendo en cuenta... No podemos poner en un aula 140 y tener otra con 20, es decir, no da.
¿Hay alguna otra pregunta? Si no, yo me voy a retirar ya. Hace una hora 45 que estoy con ustedes. Me parece más que suficiente de mi parte. No sé si hay alguna pregunta concreta, la contratamos de contestar. Sí, Abby. Abby. Para los parciales, había ahí. Sí. Para los parciales, ¿hay algún formato? Porque yo tengo una profesora que nos dijo que el primer parcial sería multiple choice. ¿Sería qué? Multiple choice. Todos son lo que se llaman pruebas objetivas. No hay que desarrollar ni explicar nada en IECA. Simplemente en IECA lo que hacemos son marcar cruces o redondelitos alrededor de las opciones correctas, o marcar cruces en un verdadero falso, o en un cuadro hacer una flechita que una lo que está correcto, etc. Es decir, no hay desarrollo. Ya cuando pasan a las otras materias, sí, ya prácticamente en todas se exige el desarrollo y además el examen final es siempre oral, con lo cual hay que exponer, ¿no es cierto?, y desarrollar temas. Pero en IECA no. En IECA básicamente se basa en reconocer conocimientos verdaderos. Hay enunciados, hay frases, te tiene que poner cuál es la verdadera. Prácticamente eso es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Chicos, organizadores, parece que hay algo más o ya me podré retirar. David, María Inés. Ahí, Milagros pregunta, ¿cuánto Agustina? Tiempo dan para el examen? Toby también tiene una pregunta y otra pregunta en Twitch. ¿Cómo es lo del examen, tiempo, David? ¿Cuánto tiempo dan para el examen? Se refiere a los parciales. ¿Quién preguntó eso? Mili Flor. Bueno, a ver, Mili. Mili, le vamos a dar el tiempo que ustedes necesitan. Imagínense, hace 25 años que damos IECA. No le vamos a hacer un examen que se resuelve en 2 horas, no le vamos a dar media hora. El tiempo que le demos va a ser el que usted va a necesitar para responder. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si le hago un examen de 10 preguntas de verdadero o falso, probablemente con 10 minutos, 15 le sobre. Ahora, si le doy 60 verdadero o falso, le tengo que dar más tiempo. Así que no se preocupen, esa es la parte de la que nos ocupamos nosotros. Generalmente, aunque con esto de la pandemia hubo muchos cambios, digamos, pero generalmente hay 40, 50 actividades y tienen una hora y cuarto, una hora y media, según la cantidad de actividades y el nivel de dificultad que tenga. Si usted sabe mucho, en la mitad del tiempo lo responde. Si sabe más o menos, en el tiempo previsto lo responde. Y si no sabe, y bueno, no le alcanza el tiempo para responder. Es así. Pero no se preocupen por eso, nosotros tratamos de ser equilibrados en eso. Si sabemos que para resolverlo necesitan una hora, le damos una hora, no le damos 15 minutos. Y a la inversa, si sabemos que en 15 minutos resuelven una actividad, ¿para qué le vamos a dar una hora? Y la inscripción para el IECA es a partir del 16 del 12, eso no lo sé bien. Yo, David, ¿vos lo sabés? De los horarios, sí. No, ¿desde cuándo se inscriben? ¿Desde cuándo? Porque ellos, ustedes están pre-inscriptos, ¿verdad? Tienen que hacer. No, ya están haciendo las inscripciones. Ya están las inscripciones. Del 1 de diciembre hasta el 10. Ah, hasta el 10. ¿Por qué ponen ahí el 16? ¿Qué es lo que hay? Porque ese día eligen horario. Exactamente. Ah, eligen horario y después. Ahí es la inscripción definitiva, claro. Claro. ¿Gabriela ya tiene micrófono ya o todavía no puede, no le escuchamos? Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora la escuchamos. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Daniel. Quería agradecerle sus palabras cuando comenzó, digamos, esta comunicación, que fue muy lúcido con respecto a su experiencia en el IECA y que no seamos tan frescos con respecto al estudio y que le pongamos pilas. Eso me encantó. Quería decir eso y con lo otro. Bueno, yo tengo, digamos, yo vengo de otra carrera, la carrera de enfermería. Yo soy auxiliar de enfermería y hace 12 años que me dedico al cuidado domiciliario, ¿no? Entonces, bueno,
ya tenía tantos años en este rubro, digamos, de trabajo, ya digamos en la práctica, que dije, no, quiero estudiar otra cosa, ya que esto dentro de todo me ayuda, digamos, a estudiar. Así que bueno, esas son. Le cuento que he tenido excelentes compañeras enfermeras, tienen una sensibilidad especial, las enfermeras y los enfermeros, y son excelentes personas en general, por lo menos los que he conocido. Yo hice una maestría en bioética, incluso en la facultad daba bioética y derecho como materia opcional, y ahí cuando hice la maestría en bioética conocí, tenía compañeros, además de médicos y médicas, tenía compañeras enfermeras. Todavía las tengo de amigas y pasaron ya más de 15 años, así que bienvenido, hermoso, Gabriela. Sí, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenida. ¿Había otra pregunta, David? Toby, la última pregunta. Sí. No, la mía era básicamente lo mismo que lo que he dicho la chica anterior, el tema de cuánto tiempo se daba para realizar el examen del IECA. Usted, Toby, preocúpese por saber todos los temas. Después, ¿cuánto tiempo nos ocupamos nosotros? ¿Estamos? Preocúpense por las cosas que se tienen que preocupar. ¿Manuela? Sí, yo tengo una duda. Qué buena, una sola. Yo tengo un montón. A ver, tengo más dudas. La duda era que yo estoy leyendo el tomo 1, pero me lo pasó una amiga que ingresó este año a la facultad. No sé si está bien o no que estudie de ahí. Mire, por lo menos para mi cátedra, no lo puedo asegurar para las otras dos, porque cada cátedra tiene autonomía, ¿no es cierto? Para mi cátedra no vamos a hacer ningún cambio respecto de la bibliografía que utilizamos y exigimos el año pasado. Nosotros no vamos a hacer ningún cambio, porque estamos en una situación tan impredecible que ponernos a hacer cambio ahora me parece que es un despropósito, porque no sabemos si va a ser presencial, semipresencial, mixta, incluso vamos a inaugurar el año que viene lo que se llaman las aulas híbridas o aulas mixtas, donde va a haber unas cámaras, no sé si ya saben ustedes, chicos, los del centro, va a haber una cámara, ¿no es cierto?, que va a estar transmitiendo la clase, y entonces la mitad del curso que no asista por cuestiones de la pandemia va a poder estar viendo la clase desde su casa. Pero bueno, nosotros no lo hemos incorporado todavía en la programación de IECA, porque como empezamos el 1 de febrero no estamos seguros de que estén funcionando y de que haya 10 aulas con 10 cámaras. Entonces, si llegan a estar las cámaras, vamos a empezar a usar el sistema a partir del 15, del 20 de febrero. Pero esas son cuestiones que nos, digamos, que nos tenemos que ocupar nosotros. Ustedes ocúpense de lo que pueden y deben ocuparse, que es estudiar muy bien el tomo 1 de IECA. ¿Y el tomo 2 lo vemos en el IECA? El tomo 2 lo va a ver en clase con su profesor y sus compañeros, lo van a ver juntos, van a ir desarrollando tema por tema. La primera semana de clase es para evacuar dudas, por eso les decía, ustedes estudien el tomo 1, y cuando les aparece una duda, no saben bien cómo es la respuesta, porque ahí tienen incluso ejercicio y todo, lo anotan. Entonces, la primera semana de clase, en realidad no se dicta clase, sino que se evacúan dudas y se prepara para el primer parcial. Después de rendido el primer parcial, empieza el dictado de todos los temas que están incluidos en el segundo tomo. Y ahí van avanzando tema por tema con su profesor que le va dando las indicaciones clase tras clase. Muchas gracias. Fanny quiere decir algo, pero no la escuchamos, Fanny. Está bloqueada el sonido. Abre el micrófono, Fanny. Bueno. No, apagó la cámara, no prendió el micrófono. ¿Cómo renegamos con la tecnología? Bueno, imagínense. Ahí está. Ahora. Sí, Fanny, sí. Escuchamos. Y lo que pasa es que soy una docente jubilada, la tecnología llegó tarde a mí. Escucho a los chicos que hablan de que se están haciendo preparar.
Yo la verdad que me estoy preparando sola. ¿Usted considera que es totalmente necesario o nos podemos preparar solos concienzudamente? Yo le diría al contrario. Recomiendo que se preparen solos y no con profesores, porque por ahí los terminan confundiendo más que ayudándolos. La experiencia de estos años, muchas veces nos hemos topado con alumnos que cuando les devolvemos el parcial dicen, no, pero a mí en la academia me enseñaron distinto. Bueno, nosotros no podemos estar controlando qué es lo que enseñan las academias y los profesores particulares. Nosotros podemos responder por nuestro trabajo y nuestros materiales, pero no por lo que hacen otros. Por eso la compañera que hablaba de los cuadros o algunos apuntes que andan dando vuelta por ahí, me parece que, bueno, tienen ese problema. Por supuesto que no lo voy a impedir mientras estén trabajando, mientras estén estudiando. Si lo hacen con alguien, con una academia, en buena hora, pero tengan cuidado. En el sentido de que si hay una divergencia entre lo que dicen en la academia o lo que dice el profesor particular y lo que dice el libro, para nosotros, en IECA, mientras dura IECA, el libro de IECA es la Biblia. Nosotros enseñamos lo que dice el libro, evaluamos lo que dice el libro, corregimos de acuerdo a lo que dice el libro. Eso que les quede claro también. Muchas gracias, profesor. No es porque yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con lo que dice el libro. Muchas cosas. Que yo las diría de otra forma o las contaría de otra forma. Pero lo que nos da tranquilidad es evaluar de acuerdo a lo que dice el libro y no de acuerdo a la opinión particular de cada uno. Además, por una cuestión de justicia y para no cometer arbitrariedades. Muchas gracias. No, al contrario, Fanny. Bueno, damos por terminado, David. Sí, agradecerle por la participación. Creemos que es muy importante que se puedan dar estos espacios del Centro de Estudiantes, garantizarlos. Que por ahí son espacios extraáulicos, pero que nos permiten un intercambio entre los docentes y los futuros estudiantes de abogacía. Y bueno, que están muy buenos y son muy enriquecedores. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Y... Marines, futuros estudiantes no, estudiantes de abogacía. Ya están inscritos, estudiantes de abogacía. Espero que hayan hecho la inscripción, ¿eh? Hasta el 10 de diciembre tienen. Bueno. Yo les agradezco a ustedes la invitación. Saben, porque algunos ya me conocen y los que me conocen hoy, que siempre pueden contar conmigo para lo que sea, para IECA, para Introducción al Derecho, para cualquier materia de la carrera y sobre todo para la vida, ¿no? Para la vida pueden contar conmigo. Bueno, muchísimas gracias. Ni hasta 10. Gracias. Que vaya bien a todos. Muchas gracias. Gracias. No se rían tanto esta noche pronto. En la cena del profe que les tocó hoy, con todas sus limitaciones. Bueno, chao, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Los dejo hablando a ustedes solos. Chao. Gracias, chao. Chao, profe. Bueno, chicos, quedamos a disposición. En los grupos. Y si no, si alguno no está, les dejo mi número para los que no se fueron todavía. Y así los podemos agregar. Sí, chicos, una pregunta. ¿Hola? Sí, hola, Gaby. Sí, tengo una pregunta con respecto a la página del CIU. Bueno, yo entro al CIU, al guaraní, ¿no? Quiero inscribirme en el IECA y no puedo porque me dice que la conexión es privada y cuando yo vuelvo a cargar, me dice que no, que es, dice que no se puede, que quedan expuestos mis datos, etcétera, si llego a entrar a la página. Una cosa. Gaby, ¿vos ya hiciste el formulario de inscripción? Sí. ¿Y ya te llegó el mail de confirmación? Me llegó el mail, sí. ¿Cambiaste la clave? Bueno, que ya venías de otra facultad, me dijiste. Claro, sí. Bueno, ingresá desde una página de incógnito o desde Mozilla Firefox. ¿Viste el otro navegador? Ah, genial. Intenta ingresar desde ahí. Y avísanos por WhatsApp, ahí yo te dejé mi número, cualquier cosa. Así el 16 puedes ingresar sin inconvenientes. Perfecto, gracias.
Bueno, me retiro. Un beso. Gracias, Franja. Nos vemos, chicos. También contarles, Gaby, también contarles que somos el centro de estudiantes, que nosotros vamos a estar dando clases de apoyo en enero, vamos a estar ayudándolo con los trámites que tengan que ver con, por ejemplo, Saúl, que está trabajando, que es policía, con los trámites para que vos puedas asistir a clases también, con el material de estudio. Así que bueno, estamos a disposición plenamente para lo que necesiten los grupos. Bueno, a Ine y yo vamos a dejar los números de teléfono, así nos pueden escribir, y siempre a disposición. Si cualquier duda... Dale, David, muy agradecido. Muchísimas gracias, David. Vale, ande muy bien. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Chau, chau. Chau, che. Chau, no. Gracias.